Amigo, Gustavo Marangoni, ¿cómo estás? Alberto Letieri y Carles Chichure, te saludamos. Buenas tardes, Gustavo. Hola, Carla, Alberto, buenas tardes y muchas gracias por llamar. No, por favor. Bueno, queríamos consultarte un poco por cómo ves el acuerdo con el Fondo Monetario, sus proyecciones en términos de la actividad económica y básicamente si lo has registrado a partir de las encuestas o de los sondeos. Sí, a ver, en términos, empezando de atrás hacia adelante, en términos de las encuestas, el 53% de los entrevistados murió censurando el acuerdo con el fondo, aproximadamente un 26% aprobándolo y el resto, bueno, considerando una actitud de no sabe, no contesta. Eso para lo que la sociedad ha interpretado o ha juzgado el acuerdo con el fondo. En términos personales, lo manifestó oportunamente y sigo pensando lo mismo. Creo que no era necesario llegar a esta instancia. El fondo siempre con sus programas impone una serie de condicionalidades. Esas condicionalidades van a ser muy duras, se conocen en términos macroeconómicos, sí, con un nivel de cierta abstracción, pero esa abstracción se va a ir tornando más real con el paso de los meses, en cada recorte presupuestario, en cada decisión que se tome, y creo que después de 2 años y medio del gobierno de decidirse a designar un ministro de Economía pleno con todas las responsabilidades y poderes, termina concediéndole ese lugar a Christine Lagarde. Sí. Y creo que esa es una manifestación de cómo utilizar para llevar las propias convicciones del gobierno tienen que ser desde afuera, no de adentro de la propia administración, Ya en otras ocasiones el Estado Nacional o distintos gobiernos buscaron la excusa del Fondo Monetario como para impulsar políticas de ajuste y luego no consiguieron imponerlas o terminando yéndose antes de tiempo. ¿Vos pensás que en este caso están dadas las condiciones para que estas políticas se mantengan o que incluso se mantengan en el caso de un cambio de signo político en el año próximo? Bueno, hay varias consideraciones. En primer lugar, que esta decisión de acudir al fondo para pedir un programa que, como se sabe, abre la posibilidad de tomar hasta 50.000 millones, de los cuales en realidad se van a desembolsar inmediatamente el 20 de junio 15.000, pero el programa que, digamos, tiene 3 años de gracia, es decir, que recién se va a empezar a pagar en el 2021, indudablemente va a recaer en la próxima administración. Entonces, ese me parece un primer punto caliente. El segundo, que no se trata de tener una posición crítica frente al Fondo Monetario Internacional por una cuestión, digamos, de pose intelectual o de posicionamiento pseudo-ideológico. En realidad el problema con el Fondo Monetario Internacional, que es un banco con muy pocos clientes, esa es la verdad, solamente en el club del stand-by hay 3 países que ahora con nosotros 4, y los otros 3 son Jamaica, Irak y Kenia, y nosotros somos el más importante dentro de estos 4 en el sentido del monto, no en el sentido de ser más importante un país que otro, me refiero a tener en el sentido del monto asignado. Quiere decir que en realidad los países no juegan el fondo, porque el fondo tiene como característica, y su nombre de alguna manera bastante importante en ello, en encontrar a todos los problemas de las sociedades como problemas monetarios y como problemas de naturaleza de base fiscal, por lo tanto siempre recomienda lo mismo. Es como si uno fuese un médico al que el que siempre le recomienda la misma medicación a todos sus pacientes, independientemente de la dolencia del paciente e independientemente de la historia clínica de ese paciente. Así es. Inclusive 2 personas que pueden tener una misma patología no reaccionan igual ante una medicación, porque pueden ser alérgicos, hay gente que es alérgica, por ejemplo, a la penicilina. Uno piensa que la penicilina la asumina todo el mundo, y sin embargo no es así. Bueno, con el tema del equilibrio presupuestario, por supuesto que es una meta que siempre es razonable ambicionar, pero primero, hay formas de llegar y también en determinadas circunstancias puede, sobre todo en una circunstancia de recesión, puede terminar pareciéndose bastante aquello de sacarle sangre a un anémico, ¿no? Efectivamente, y parece que en realidad, si bien en algún momento se habló de la posibilidad de la reducción de ministerios e incluso de una centralización mayor en el área económica, aparentemente la posición del gobierno sería mantener al equipo intacto, ¿no? Sobre todo en el área de economía. Bueno, lo cierto es que sería muy contraproducente hacer un cambio en medio de una negociación con el fondo. Recordemos que inclusive
el acuerdo todavía no está firmado, es decir, ese es otro punto también, ¿no? Ese es otro punto. Vamos a ver cuando esté la carta de entendimiento firmada por el directorio del fondo, a ver si conocimos hasta ahora todo lo que involucra este acuerdo. Porque, Alberto Carla, yo les propongo lo siguiente: ustedes, a lo mejor en alguna oportunidad de su vida, tuvieron que alquilar un departamento. Sí. Digamos, y cuando vas a alquilarlo, te lo muestran, te dicen de ese modo cuáles son las condiciones, y si a vos te gusta y considerás que podés hacerte cargo, lo primero que haces es firmar un contrato. Claro. Y firmás un contrato porque no querés encontrarte con sorpresa después. Imagínate que te dicen, no, entra, alquilá, después firmamos, y cuando estás viviendo en ese departamento, te dicen, por ejemplo, que las expensas extraordinarias son de tu parte. Claro. Yo diría, no, eso no estaba conversado. Bueno, vamos a ver la letra chica, o no tan chica, de la carta de entendimiento, cuando la firma el directorio, pero volviendo a la raíz de la pregunta, te diría que no es conveniente, en medio de una negociación, cambiar de funcionario. De todas maneras, aunque los cambios, más allá de las características personales que tengan otros eventuales que pudiesen reemplazar a algunos de los presentes, el programa ya está. Y cuando dice, marcó una serie de objetivos, así que más allá que el estilo personal de cada individuo en particular no va a poder cambiar mucho. Y cuando el gobierno dice, los miembros del gobierno dicen que estamos frente a otro fondo, como bueno, como... Es que no se trata de bondad, es otro fondo. No es otro fondo, pero no se trata de una cuestión de bondad o de maldad. Yo no sé, a lo mejor Cristina Gámez debe ser una persona admirable y una buena madre de sus hijos. Sí. No es eso lo que se está jugando acá. Lo que señalamos es institucional, es el carácter de las recetas que el fondo le sugiere a Grecia, a Turquía, a los países que están en el club del stand-by que mencionábamos, y es siempre lo mismo, y esto es lo curioso. Pero además, esta beta social, que inclusive se dice, bueno, en el caso de que el fondo o las políticas implementadas tengan un costo social, se puede asignar hasta un 0,2% del producto bruto para planes sociales. Yo diría, bueno, esta administración llegó con la idea de que los planes sociales tenían que ser reemplazados por trabajo, por condiciones de empleo, por inversiones, etcétera. Bueno, ¿dónde está el paquete productivo en todo este acuerdo con el fondo? ¿Dónde están los estímulos para la producción? ¿Dónde está la incorporación de la economía real? Porque hasta acá lo que venimos escuchando todo tiene que ver con lo financiero, con cómo, cosas que sin duda serían importantes, como desarmar la bola de nieve de las LEDAC, cómo lograr disminuir, que me parece lo esencial, el déficit de cuenta corriente, además del déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente, es decir, los dólares que necesitamos pedir prestados de afuera, que son generados por ese déficit de cuenta corriente, probablemente es el problema más grave de la economía. Pero ¿dónde está el esquema productivo de crecimiento de la Argentina? Porque si no crecemos, ya hace 10 años que la Argentina no crece. Con esta administración y con los últimos años de la anterior, hace 10 años que la Argentina no crece. Es decir, que estamos igual que en el 2010. Y con ese esquema, si no creces, no vas a tener posibilidad alguna de poder hacer frente, ya no solo al Estado de la deuda, sino a otro tipo de demandas. Argentina necesita volver a crecer, a volver a tener un esquema de desarrollo, y como decía una antigua película argentina, de eso no se habla. Es cierto. La última pregunta, porque sé que tenés que entrar a dar clase. ¿Cómo interpretás la escalada del dólar, sobre todo hoy, por ejemplo? Porque antes Alejandro Marco del Pont nos decía, bueno, cómo había crecido el tema de la deuda a partir de simplemente estos 50 o 80 centavos que en las distintas cotizaciones registró el dólar. ¿Lo ves como una desconfianza hacia el gobierno o como que el dólar está encontrando su nivel adecuado? Lo veo como una consecuencia lógica de lo que señalaba antes, de tener que acomodar el déficit de cuenta corriente. Si vos tenés un país que hasta el año pasado y parte de este, tiene 10.000 millones de saldo negativo de la cuenta de turismo, 10.000 millones de saldo negativo de la balanza comercial, además de eso, tiene que pagar más de 8.000 millones de dólares en utilidades de la deuda externa, y el giro... utilidades de empresas extranjeras, y además el giro de pago de intereses de la deuda externa, es un país que necesita casi 40.000 millones de dólares por año y genera mucho menos que eso. Por lo tanto, necesita un tipo de cambio más alto que lo alivie de esa situación, que le permita volver a exportar. El problema es que sabemos que en Argentina el aumento del tipo de cambio, es decir, el aumento del dólar,
genera una presión inflacionaria, y para eso el gobierno tampoco tiene muchas propuestas, porque no está planteando qué es lo que va a hacer con el impacto del aumento o del corrimiento de la devaluación a los alimentos. Y en ese sentido creo que sigue apostando a que el mercado sea el ordenador de esta situación, porque confía de alguna manera que mediante la devaluación y mediante el proceso inflacionario con ajuste de salarios más bajos, lo que se genere es un ajuste importante en la economía que reordene lo que los economistas oficialistas llaman el set de precios relativos, es decir, la relación de un precio con los otros, y que al final de todo esto tienen las bases, se supone, según la mirada oficial, de una economía más competitiva. La pregunta es si la parte de la sociedad afectada, que no es menor, es una parte muy importante, va a aceptar esto como una simple espectadora, o va presumiblemente a movilizarse y peticionar para salvaguardar sus intereses, sus ingresos y sus derechos. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, un gran abrazo y bueno, te vamos a seguir molestando. Siempre, no hay ninguna molestia, es un placer hablar con ustedes. Buenas tardes y gracias, Felda. Buenas tardes, gracias, Gustavo. Nos vamos a la...